señora, sobre Oremen y el tal Tadeusz ese. ¿No te ha quedado clara la misión? No, señora. Es solo que la información no hace daño. Hace perder tiempo, iniciado. ¿Eso es lo que quieres? ¿El tipo al que buscamos, nuestro antiguo Gran Magnus, odia de verdad a los inmortales? El sentimiento es mutuo. Tú deja eso al margen y averigua qué sabes sobre la piedra de vinculación. Sería mucho más fácil de dejar al margen si supiera de qué se trata. Buen intento. Señora, venga. Tadeusz fue el mentor de Kirkan. También de Sandrak, en cierto modo. Luego dejó la orden por motivos que no necesita saber. Y Kirkan tuvo que ocupar su lugar sin sentirse preparada para ello. Le sentó estupendamente. Al menos tú estás enviando al nuevo a explorar todo ese dramón tan complicado. No sé mucho sobre Oremen. Nunca he llegado tan al oeste en ninguna campaña. Eso es porque Oremen se retiró de la guerra perpetua hace mucho. Incluso antes de ella, eran mayormente neutrales. Luego, con sus experimentos mágicos, terminaron aislados del resto de los reinos y eso dejó de importar. ¿Aislados cómo? No tengo tiempo para una clase de historia. Devin te pondrá al día. Te basta con saber que los orémicos lo pusieron complicado para llegar allí. Por eso hay que ir en línea ley. ¿Y qué fue de los propios orémicos? Los que quedan son nómadas. Van migrando de una isla celeste a otra buscando depósitos de Arcanum. También puede ser un incordio tratar con ellos cuando no eres de allí. Vale, ya está. Me marcho. No la cagues con esto, iniciado. Necesitarás un hechizo especial para usar las líneas ley y un estómago fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo es el hechizo? Como flagelo, pero con pánico, vértigo y miedo a las alturas. Por suerte, en la grada hay un templo del velo y puedes encontrar uno. ¿La grada en refugio escarpado? Vale. Vale, me daré prisa. Pero, ¿estás bien? Nunca llegamos a hablar sobre lo que pasó en Nucea. La verdad, me cuesta procesar lo que sentí con toda esa destrucción. Llámame cuando tengas el hechizo y te diré qué hacer.
Devin, ¿a dónde voy ahora? Tengo el hechizo necesario para montar el Linea Ley. Excelente. La Linea Ley que va a Oremen está cerca. Pues voy hacia ti.
acabaron. Bueno, en parte lo veo muy bien. Tradiciones mágicas dinásticas de miles de años frente a una idea de advenedizos de compartir la magia que termina destruyendo como una quinta parte del continente. La verdad es que yo me quedo con mis antecesores, los estrictos. En el palazón me dio la impresión de que tenías ganas de contarme algo sobre Tadeusz, pero que Zendara no te dejaba. Es un tema delicado. Y Zendara es muy protectora con Kirkan. Le encantaría que no volviésemos a hablar nunca sobre él. Tadeusz y Kirkan se odian mutuamente. Ya sabes lo del deber como guardianes de Lucium. El imperativo de los inmortales. ¿Sí? Yo me dedico a cotillear, a espiar. Un defecto terrible, ya lo sé. Evidentemente, hay otra versión más profunda y mucho más radical de ese imperativo que solo pueden conocer el Gran Magnus y sus confidentes inmediatos. Una tarea que deben cumplir en algún momento. Resulta que Tadeusz dimitió como Gran Magnus y se exilió antes de hacer esa cosa súper secreta. Sea lo que sea. En el palazón me dio la impresión de que tenías ganas de contarme algo. Es un... Sí. Yo me... Creo que estoy listo. Tú primero. A ver si recuerdo cómo se hacía esto. Pues no ha estado nada mal. Prefiero los portales. Creo. Ahora mismo lo más probable es que vomite. Aguántate, colega. Tenemos que llegar a... ¡Jack! Soy Jack. Este es Devin. Gracias por la ayuda. ¿Cómo te llamas? Kenzie. Sois lucianos, ¿no? Y también inmortales. Para dejarlo claro. ¿Eso es literal? ¿Qué? No, podemos morir. Es como... ¡Bien! Pues ni un paso más. Cuidado. Jack, olvidé comentarte que los orémicos son nacionalistas acérrimos en el fondo. Pese a su apariencia bohemia. Muy bonito viniendo de un soldadito clasista que se hace pasar por campeón de la justicia. Mira, solo estamos buscando a alguien que estuvo aquí hace un tiempo, ¿vale? Me gusta el rollo neoanarquista tanto como cualquier revolucionario flojo. Pero creo que estaremos de acuerdo en que pierde el atractivo cuando provoca la destrucción de todo tu reino. Eso no fue así y lo sabéis, imperialistas de mierda. Ah, ¿he dicho reino? Perdón. Quería decir colectivo fracasado que ahora es una extensión de rocas intolerantes a la gravedad. A lo mejor el próximo experimento descerebrado de igualdad social con magia os sale un poco mejor que esta calamidad. Vaya, ¿siempre le gusta tanto oírse a sí mismo? Bueno... ¡Jack! Es que no le falta razón. Mira, ¿qué tal si aparcamos un rato el choque cultural, eh? Hemos venido con la misión de evitar que Sandra gane la guerra perpetua. Quizá puedas ayudarnos. ¿Quién? No, mejor déjalo. Me da igual quién gane la puñetera guerra. Cuanto antes salga vencedor alguien, antes os iréis todos de Oremen. ¿Tú... no sabes quién es Sandrak? No, pero entiendo que si sois lucianos será de Rashar. Al final es lo mismo. Distintas banderas. Mismo estado policial opresor acaparador de magia. ¿Lo hago bien? Déjalo ya. Estáis aquí tirados. Mirad la carretera, hay constructos cronistas por todas partes. Empezaron a salir en bandada de la biblioteca hace meses. Y os encantará saber que también hay muchos rasharnianos por aquí. Podéis seguir intentando demostrar quién tiene derecho a decidir cómo vivimos los demás. ¡Eh! ¡Espera! ¿En serio venimos a salvar el mundo? Déjala. Con los rasharnianos y los cronistas esos, nos vendría bien alguien que conociera el territorio. Voy a buscarla y... ¿A ser amable? Buen plan. Tú ve a la biblioteca y nos reuniremos allí.
La convenceré. Esta maraña. ¿Es metal? Puedo usar agarre para llegar hasta allí.
¡Qué cantidad de lurch! Saber nada de mí. Estupendo. Y se habrá ido. Así es. Pero he logrado averiguar que los bibliotecarios celestes crearon los constructos cronistas para hacerles de ayudantes en una gran labor que al final les salió de pena. Los constructos los mataron a todos en una revuelta sangrienta. ¿A todos? ¿No hay nadie allí a quien preguntar por Tadeus? Y aún así no te rendirás. Por mi parte voy a perseguir y a destruir a tantos cronistas como pueda. Diría que está muy cerca de la frontera con Lucio. Recibido. Ven a la biblioteca cuando puedas.
más mierda metálica de esta. Está bien saberlo. Con un metal raro retorcido. ¿Tienes idea de lo que es? Lo he visto antes. Los constructos suelen mejorar sus instrucciones implantadas para funcionar mejor y más rápido. A veces filtran esas instrucciones. Le salen como un sudor metálico. O sea, aprendizaje. Expulsan aprendizaje. Claro. Acaba rebosando y dejándolo todo perdido. Los constructos suelen estropearse antes. El hecho de que haya tantas... indica que estos cronistas probablemente se hayan vuelto muy, muy listos. Thank you.
encontrado la entrada a los archivos? Eso creo. Detrás de un montón de la cosa esa metálica mental. ¿Los cronistas la taparon? ¿Por qué? Y yo qué sé. Intentaré abrir un camino.
Vale, parte de la puerta está desbloqueada.